Un saludo muy cordial para todos ustedes que nos siguen a través de la página web de la Diócesis de Facatativá. El próximo domingo ya es Domingo de Ramos, de tal manera que hoy voy a dedicar este espacio de diálogo con ustedes a compartir algunos elementos, por supuesto, de la Palabra de Dios, pero sobre todo las fiestas que siguen. Porque el sábado es la fiesta de San José, patrono universal de la Iglesia. Un hombre que fue invitado por Dios a compartir el núcleo mismo del misterio de la redención, al lado del Hijo Eterno encarnado, al lado de la Virgen Madre, elegida para custodiar la vida del que es la vida en persona, Él para servir a la constitución de una familia legítima, para cuidar humanamente como Padre adoptivo al Hijo Eterno de Dios, para ayudarnos a entender lo que vale la vida de familia, les pido el favor que celebren la fiesta de San José como se lo merece. San José es un amigo en el cielo al que tenemos que acudir muchas veces. Si la Iglesia lo ha considerado su patrono universal, quiere decir que a él podemos también acudir con fe, con confianza, nada de superstición. Los católicos no somos supersticiosos, pero a San José le podemos pedir como intercesor eficaz muchísimas cosas. Ojalá este sábado ustedes, si pueden ir a la Santa Misa, recuerden que ya no es obligatoria, pero si pueden ir, mejor santificar esa fiesta con la Eucaristía, pero sobre todo recordar el papel de José en la salvación del mundo, en la historia de la salvación, esa manera tan bella del Señor asociarlo, y recordar que como a José, a muchos de nosotros el Señor nos quiere asociar un poco más a los misterios de la salvación para servirlo a Él en los demás, para atraer a muchos hacia Dios. Segundo, el Domingo de Ramos. La invitación fundamental de este programa es a celebrar la Semana Santa con fervor, como se celebra siempre, casi como un retiro espiritual. Les ruego que repartan entre todos sus amigos y conocidos, por esos medios que ustedes manejan también, por su Twitter, por su Facebook, por su WhatsApp, por todos los medios posibles, que la Semana Santa no es de turismo, no es de parranda. Algún día lo lograremos. Digámosle a la gente lo que perdió. La Semana Santa debería ser como un desierto, como una especie de tiempo en el que el silencio, la escasez de la diversión, la escasez de música, de televisión, de diversiones comunes, nos hace concentrar en Jesús y en lo que estos días santos nos recuerdan y nos permiten celebrar su muerte y su resurrección. El Domingo de Ramos ha querido la Iglesia sea la puerta de entrada a todos estos misterios, y por eso oirán ustedes en todas las misas del domingo el Evangelio de la Pasión del Señor. Es un ejercicio espiritual verdadero el escuchar toda la proclamación de la Pasión. Es un ejercicio que requiere mucha atención, no memorización, pero sí atención de esa del corazón, y seguir con la mirada interior, como si mientras leen la Pasión nosotros estuviéramos viéndolo en una película, todo este episodio, toda esta entrega generosísima de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y por nuestra salvación. Como por ponerles un ejemplo, cuando se lea de la corona de espinas, tratar de sentir lo que sintió Jesús y pensar por qué lo hizo. Cuando se hable de las bofetadas o de los golpes con la caña, tratar de sentir y de experimentar algo de lo interior que Jesús sintió y experimentó, pero además entender que lo hizo por mí, que lo hizo por todos, que lo hizo por nosotros, en fin. Pero oírla con mucha atención, oírla con mucha devoción. Y comienza la Semana Santa. El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén y es como si nosotros entráramos en un nuevo camino, en una etapa en que hay más concentración. Los que viven en Facatativá y nos siguen por este medio ya saben que los he invitado a una experiencia nueva, es decir, a la predicación de unos ejercicios espirituales sencillísimos,
lunes, martes y miércoles santos. Si pueden venir, ojalá a 6 conferencias que voy a ofrecer en esos días. El lunes, martes y miércoles a las 4 de la tarde y luego terminando la misa de 6 a las 6 y media de la tarde. Será una horita o algunos minutos menos cada encuentro, de 4 a 5, de 6 y media a 7 y media. Vamos a tratar de tener sacerdotes confesando. El lunes por la mañana tenemos la misa crismal, a la que también están todos cordialísimamente invitados. Pero martes y miércoles yo voy a estar en las horas de la mañana, sobre todo entre 10 y 12 de la mañana, atendiendo las confesiones de los fieles que quieran también tener ese momento con este servidor. Y los programas de todas las parroquias en el internet, tengo que pensar en todas las parroquias, son claros y no me atrevo a repetirlos, ni siquiera los de aquí de la catedral, pero todos están invitados. El Jueves Santo, lo más importante es que vayan en sus parroquias a la misa de la Cena del Señor, que se tiene sobre las 4 o 5 de la tarde. En cada parroquia tienen un horario. Es la que han llamado del lavatorio de los pies y es lo más importante. Es la Eucaristía, el día en que se instituyó la Eucaristía, así que esa es importantísima. El Viernes Santo seguramente en todas las parroquias habrá Vía Crucis y habrá la celebración litúrgica de la Pasión del Señor o de la Muerte del Señor. Esa celebración, que clásicamente es a las 3 de la tarde, que en algunas parroquias la celebran por comodidad un poquito más tarde, esa, en la única en que se reparte la comunión, el Viernes Santo, es la más importante. El Vía Crucis, importantísimo. Las siete palabras, importantísimas. El Santo Sepulcro, muy importante. Pero lo más importante es, sobre todo si es a las 3 de la tarde, comulgar el día de la muerte de Dios, el día de la muerte del Hijo Eterno encarnado por nosotros, como nuestro sacrificio hecho por nosotros, por nuestra salvación. No vamos a explicarlo aquí todo en la brevedad de este programa, pero eso es lo importante. El Sábado Santo, por supuesto que está la procesión de la Santísima Virgen, importantísima, pero en las horas de la noche, en todas las parroquias, la solemnísima Vigilia Pascual, que tiene que ver con la espera de una noche que está toda ella pensada en función de la Pascua, en función de la resurrección del Señor. Es la vigilia de la resurrección de Cristo y en ella se celebra ya su santa y triunfante resurrección de entre los muertos. El que acude a esa celebración nocturna de la Vigilia Pascual está dispensado de otra misa el domingo de Pascua, aunque no hace nada malo, y al contrario, algo muy bueno, si va también a la misa y comulga también en la misa del día de Pascua. Así que los esperamos a todos, esperamos que la Semana Santa de verdad les traiga muchas bendiciones, los acerque mucho al Señor y a su misterio, para que vivan de lo que vivimos los cristianos, que todos se confiesen y comulguen. Recuérdenlo, por favor. La comunión no es automática, no solo por ir uno a misa puede comulgar. Tiene uno que haber pasado por la confesión, digamos, en un tiempo prudente, algunas semanas, algún mes, algunos meses. Uno tiene que haber pasado por la confesión. Y por supuesto que hay cosas que mientras no nos permitan confesarnos, no nos permiten tampoco comulgar. Recuérdenlo todo, todos. A nadie rechazamos, todos pueden venir. Vengan por favor todos. Pero hay situaciones de vida como la unión libre o una unión de una persona casada con otra que no lo es o que es casada por de aparte, que todavía necesitan que vengan a charlar con nosotros para que lo arreglemos y después de eso confesión y comunión. Pero todos a confesarse y a comulgar, los jóvenes invitados a esta experiencia de la reconciliación por la confesión, recuerden que es el Año Santo. Y a todos pues desearles desde ya una muy feliz y santa Pascua. Volveremos a hablar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.